8:02. Buen día, Guayaquil al instante. Aquí estamos. Con toda la información, así es, amigos televidentes. Gracias desde ya por acompañarnos. Bueno, les comentamos, el Ministerio de Salud desarrolla el plan de vacunación contra el COVID-19 al personal de primera línea de hospitales privados. Y Luxiola Salazar, como siempre, está en el punto. En esta ocasión, en la clínica de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo en San Borondón, ella nos informa. Luxiola, buen día. Adelante, te escuchamos. ¿Cómo estamos? Buenos días, así es, el Ministerio de Salud Pública continúa con el plan de vacunación que se desarrolla no solamente para el personal de primera línea de los hospitales públicos, sino también de los hospitales privados, porque hay que procurar que todos los trabajadores de la salud que están en la primera línea de batalla en contra del COVID-19 estén protegidos para continuar con esta loable labor. Se van a vacunar al personal de 7 instituciones entre hospitales públicos y clínicas. Estas son Hospital IES Durán, el Hospital Clínica Kennedy, la Clínica Guayaquil, Clínica El Cíbar, Clínica San Francisco, Omni Hospital, Hospital Bicentenario y la US Clinic. ¿Por qué se escogió este lugar? Por un tema de logística, para que todos los trabajadores que se van a vacunar se concentren en un solo sitio. Aquí también hay que indicar que se ha adecuado 4 salones, uno es el área de registro, el otro es el área de vacunación, el área de espera y una sala de emergencia, el cual está operada por médicos. Vamos a conversar con Pancho Hansenbeck, él es director del Sistema de Salud de la Universidad Espíritu Santo. ¿Cómo está? Muy buenos días. Coméntenos un poco sobre la logística que se está desarrollando en este momento. Bueno, a partir de las 8 de la mañana van a comenzar a llegar las clínicas a vacunarse. Sí, van a pasar por el filtro para garantizar que son las personas, luego pasarán al área de registro, donde cada uno se va a registrar en el sistema del Ministerio de Salud. Luego van a pasar a las sillas de vacunación, en donde van a vacunarse, y luego al área de espera, en donde tendrían que esperar aproximadamente 30 minutos para validar que no tengan ningún efecto secundario ni nada por el estilo, y después se pueden retirar. Ahora, son 7, sí, personal de 7 hospitales entre hospitales públicos y clínicas privadas. En cuanto a la logística, lo mejor era que todos se concentren en un solo lugar en vez de que las brigadas estén recorriendo cada uno de los hospitales. Sí, claro, o sea, lo lógico es que no se concentren, o sea, tener a 250 personas, 300 personas todas concentradas al mismo tiempo para que se vacunen, no era lo lógico, por eso se hizo por horarios, para que vengan por partes. Y la otra era tenerlos todos en un solo sitio, de tal manera que la brigada esté en un solo sitio y vengan los hospitales a vacunarse de acuerdo al horario y se pueda tener todo el control de la bioseguridad, que era lo más importante. Claro, y la US Clinic cuenta con todos los certificados, con todos los protocolos, sí, un alto estándar. Así es, nosotros tenemos un alto estándar de bioseguridad y eso es por eso estamos aquí atendiéndolos. El personal de salud de primera línea, para que los televidentes recuerden, ¿a qué nos referimos? Todo el personal que está atendiendo salas UCI. Sí, todo el personal que está atendiendo pacientes COVID en este momento en las salas UCI, médicos, auxiliares de enfermería, licenciados de enfermería, técnicos, todo el personal que está metido atendiendo en la sala UCI va a ser vacunado el día de hoy. Muchísimas gracias. De nada. Bueno, amigos televidentes, son 250 trabajadores de estas instituciones que ya hemos mencionado, quienes a lo largo del día en diferentes horarios van a venir a vacunarse, como ya hemos escuchado. Lo hace de esta manera para evitar que todos se concentren, porque lo que menos se quiere en este momento es o lo que más se quiere en este momento es que exista la debida protección y el debido distanciamiento social. Es el informe. Buenos días. Buenos días, Luciela. Gracias por ese reporte desde la Universidad de la Clínica, la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. ¿Nos vamos a la pausa, María Antonieta? Nos vamos a la pausa, pero regresamos con más. No se vayan. Presentamos Entrevista. En este diálogo que seguimos con los candidatos, nos acompaña a esta hora de la mañana el candidato vicepresidencial del Movimiento Amigo Bolívar Solís. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, Javier. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a las personas que nos están mirando en este momento. Gustoso de estar en su programa. Gracias por aceptar esta invitación. ¿Qué proponen ustedes como el Movimiento Amigo para primero captar la votación y luego llegar a Carondelet para establecer ese plan de gobierno que ustedes lo han establecido? Claro, nuestra propuesta es diferente. Nosotros somos ciudadanos, no somos políticos. Estamos en esta ley política, sí, participando como primera ocasión. A través del debate nosotros hemos querido hacer llegar nuestra propuesta. Yo creo que la gente, después de los debates que se dieron en el CNE, captaron la atención de Pedro José Freile, candidato a la presidencia, por un amigo. Creo que tenemos un plan de gobierno bastante bien estructurado, con buenas bases,
tiene concadenación entre sus pasos, entre sus procesos. Nosotros ofrecemos tres pilares fundamentales para recuperar la economía y posteriormente sacar al país adelante. Nuestro plan de gobierno se basa en tres pilares. El primero es petróleo, el segundo liquidez y el tercero, que es a mediano y largo plazo, es la agroindustria. Y en eso de la agroindustria, lo he escuchado de algunos candidatos, no de ahora, sino de casi todas las elecciones, desarrollar el sector agroindustrial, el sector agrícola fundamentalmente. ¿Qué hacemos ahí? Porque ese es un motor generador de empleo, Bolívar. Totalmente de acuerdo con usted. Hemos venido escuchando el apoyo a la agroindustria, al agro, en realidad, desde hace muchos años atrás y realmente ningún gobierno ha sido realmente responsable para hacer las cosas de manera correcta. Uh-huh. Yo soy productor de leche, yo soy ganadero, yo conozco realmente las necesidades que se tienen en el campo y nosotros proponemos hacer las cosas de forma correcta, no al revés. Nosotros no estamos ofreciendo créditos a tasas bajas con largos periodos de plazo, ¿sino? Sin primero mercados a donde van a llegar los productos de nuestros campesinos, de nuestros microproductores, de nuestros productores medianos. Aquí nosotros primero tenemos la responsabilidad de captar mercados, y mercados ya no locales, porque el mercado local está inundado de oferta. Nosotros estamos dispuestos a buscar mercados internacionales y a generar los volúmenes que estos mercados demandan, porque somos un país pequeño, que lamentablemente ese es nuestro problema. Individualmente no podemos generar volúmenes necesarios para poder exportar. Entonces, el primer mecanismo es buscar mercados internacionales, analizar las cantidades de demanda que van a generar estos productos. Vamos a apoyar el cooperativismo para poder generar estos volúmenes y poder generar la industria en el Ecuador. Los cooperados por ese mecanismo van a poder competir incluso con el intermediario local, que en muchas ocasiones es quien abusa de precios. El intermediario también es la única institución que hoy por hoy puede exportar. Con un poco de visión, con un poco de dinero, ha logrado poner el producto ecuatoriano fuera del país. Pero para eso se requiere también recursos económicos, para un poco, digo yo, incentivar al sector agrícola a desarrollarse en ese sentido. Sí, por supuesto. Y más que recursos económicos, la forma correcta no es haciéndole regalos, como han venido haciendo los últimos gobiernos. Con regalos, el productor a la vuelta de la esquina está siendo más pobre. No hemos solucionado nada. Lo que sí nosotros estamos dispuestos a dar son las facilidades para que ellos puedan llevar sus productos, como le digo, fuera del país. El mercado local está inundado de producción agrícola en nuestro país. Nosotros necesitamos llevar estos productos fuera y tenemos los mecanismos cómo hacerlo. Y ese es un motor generador de empleo en ese sector y yo creo que ahí se podría ahondar mucho más la necesidad de darle esas facilidades de las que ustedes se proponen. En cuanto a liquidez, ¿qué se plantea? Para generar liquidez, nosotros proponemos explotar petróleo de forma intensiva durante los 10 primeros meses del gobierno para poder generar recursos adicionales al país. Esta producción sin que le cueste al Estado. Viene de afuera la inversión. Una vez generado este dinero adicional, lo primero que nosotros vamos a hacer es devolverle al Seguro Social lo que se le han llevado. En dos o tres tramos está planificado hacer esa devolución. Una vez que nosotros logremos estabilizar, duplicar la producción de petróleo, tener recursos adicionales, sí estaríamos en la capacidad de empezar a cumplir con ciertos proyectos específicos de infraestructura y adicionalmente ir encadenadamente sacando el plan de gobierno como lo hemos propuesto, Javier. Ahora, cuando usted habla de tramos, ¿son periodos de tiempo cortos o no? Mire, hay un cálculo real para generar recursos, una buena cantidad de recursos extras en el primer periodo de 10 meses. Okay. En este periodo nosotros ya le vamos a devolver al Seguro Social una cantidad grande de dinero. Y hablamos de tramos anuales en donde vamos a poder devolver esta liquidez. Son más de 15 mil millones lo que al IES le está haciendo falta y eso hay que devolver. El Seguro Social no es la caja chica de ningún gobierno. O sea, nosotros tenemos que estar totalmente conscientes y somos responsables de lo que decimos. En el tema del impuesto a la salida de divisas, ¿cuál es la posición que ustedes tienen? El impuesto a la salida de divisas debe ser eliminado. Nosotros consideramos que este impuesto no tiene ninguna razón de ser, más bien es una traba para aquellas personas que desean invertir.
tanto localmente y con inversión extranjera también. Adicionalmente, ese impuesto absurdo del 2% a los microempresarios también debe desaparecer, porque no tiene lógica de ser. Eso realmente es un asalto a los emprendedores, a los microempresarios ecuatorianos. Me incluyo dentro de ese tema porque también soy microempresario. Claro. Entonces, esto no tiene ninguna razón de ser. Pague, gane o pierda, no puede ser posible que el gobierno le ponga ese tipo de impuestos. Eso debe desaparecer inmediatamente. Bolívar, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. Con gusto, Javier. Gracias. Bolívar Solís, candidato a la vicepresidencia de la República por el Movimiento Amigo. Bueno, aquí concluimos. Sí, amigos televidentes, gracias por acompañarnos. Linda mañana.